Buenos días, hermanas y hermanos. Jueves 14 de diciembre, seguimos meditando el Evangelio de San Mateo y nos muestra la humildad de su servidor, de Juan el Bautista. Jesús mismo proclama: no ha nacido más grande que Juan de una mujer. Sin embargo, en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que Juan. Es decir, la humildad, la sencillez de Juan Bautista es tan grande. Por eso él menciona en otras partes: no soy digno ni siquiera de postrarme en la presencia del Señor para desatarle la correa de su sandalia. Es decir, yo no soy nada delante del Señor, delante del que viene, del que es y del que será. Hermanas y hermanos, Juan Bautista nos enseña la humildad de los hijos de Dios, cómo tiene que ser. Nosotros no tenemos que creernos grandes, sino más al contrario, pequeños, porque eso es nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza es frágil, pequeño, vulnerable. Solo Dios es grande, el Todopoderoso, el que hace, el que es infinitamente bondadoso. Y eso es lo que está diciendo el Señor: no ha nacido más grande, de mujer más grande que Juan, sino es el más pequeño. Pero es el más pequeño, el más humilde, el más sencillo, el que prepara el camino para que venga el Salvador, el que dice que viene el otro, el mejor, el que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan el Bautista no se enorgullece con la misión que tiene, no se llena, no se jacta, no se alaba, no se engrandece, no dice yo soy el que proclama, el que prepara, sino más al contrario, dice solamente anunciar al que viene por detrás, y es el verdadero, el Señor de Señores, el Rey de Reyes. Nosotros como hijos de Dios también debemos aprender en humildad, en sencillez, gozarnos del amor de Dios y servirle solo a Él, que es el Todopoderoso, el Señor de Señores, el Rey de Reyes. Que Dios en su infinito amor derrame su gracia, su poder en nosotros y que seamos servidores fieles, humildes y sencillos. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.